Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a solucionar este inconveniente que pueden tener con su iPad. Y es que resulta que de un tiempo para acá me ha aparecido este mensaje que dice support.apple.com/iPad/restore. Y me aparece este mensaje. El detalle es que yo tengo una información importante en el iPad y les voy a enseñar tres métodos para que ustedes puedan solucionar este error, este problema, de una manera súper fácil y súper sencilla. Fíjense que acá es un bucle infinito donde se nos apaga el iPad y no importa cuántas veces nosotros la encendamos, automáticamente se coloca en lo que viene siendo el modo recuperación de esta manera. Pero bueno, no hay problema, vamos a comenzar con el video para mostrarles qué pueden hacer para solucionar este inconveniente. Bueno chicos, la primera alternativa que podemos utilizar es la oficial, la de Apple, es decir, el programa de iTunes. Nosotros simplemente conectamos el iPad a la computadora y iTunes nos da dos opciones: la opción de actualizar, donde nos actualiza el sistema operativo y nos mantiene la información. Eso sí, tengan en cuenta que si es un problema grave, si es un problema mayor, pues nos toca restaurar el iPad y nos fuerza en este caso a perder toda la información. Si nosotros le damos clic en donde dice restaurar iPad, lo que va a hacer iTunes es restaurar la información, es decir, nos actualiza a la versión más reciente, pero en este caso vamos a perder toda la información y tenemos que recuperarla, ya sea con una copia de seguridad que previamente ya nosotros tengamos, o ya pues restaurar la información, ya sea con nuestra cuenta de iCloud o con cualquier método. Cuando le demos clic al botón de restaurar iPad, acá iTunes nos va a descargar la última versión disponible del iPad y ya luego de descargarla va a comenzar la restauración. Y bueno, ya es cuestión de esperar a que el iPad se restaure en su totalidad para ya luego configurarla nuevamente, y si tenemos la copia de seguridad previamente hecha, pues restaurar esa copia para no perder la información, y en el caso contrario pues ya hacerlo de manera manual. La segunda alternativa que podemos utilizar es desde la página oficial de iCloud, ¿ok? Aquí simplemente vamos a colocar el Apple ID y la contraseña que nosotros tengamos en nuestro iPad para poder iniciar sesión. Recuerden que si tienen ustedes activa la autentificación de doble factor, es importante recibir la notificación y colocar el código correspondiente. Ya luego de esto, cuando nosotros tengamos activa la cuenta de iCloud, vamos a darle clic al botón de buscar. Una vez de que nosotros en este caso tengamos acceso a la localización y a los dispositivos, le damos clic acá donde dice todos los dispositivos. Vamos a seleccionar el iPad y luego de seleccionarlo vamos a darle clic acá donde dice borrar iPad. Esto lo que va a hacer es borrar toda la información de nuestro teléfono, ¿ok? Pero al mismo tiempo pues puede solucionar el problema que nosotros tengamos en el modo recuperación, es decir, support.apple.com/iPad/restore, ¿ok? Si estamos seguros de hacer esto, pues simplemente le damos clic en borrar, y así como en iTunes se va a encargar lo que viene siendo iCloud de restaurar el iPad de fábrica, ¿ok? Entonces bueno, ya después de tener acceso a ella, colocamos nuevamente nuestros datos, nuestras credenciales, nuestra información, nuestro correo y contraseña, lo configuramos nuevamente y ya luego restauramos una copia de seguridad en caso de tenerla, y si no, pues recuperamos la información nuevamente de manera manual. Ahora, la mejor alternativa que ustedes pueden llegar a utilizar es nuestro software llamado TinoShare Reboot, el cual estará en la descripción del video. Toda la información del programa va a estar en la descripción. Ustedes lo descargan, lo instalan, obtienen una licencia y ejecutan este programa como administrador. Ahora, una vez ejecutado el programa de Reboot, aquí vamos a tener, digamos, tres alternativas para poder tener acceso nuevamente al iPad. Fíjense que una vez conectado el iPad, aquí el sistema de Reboot no los va a detectar y podemos darle clic acá donde dice reparar sistema iOS y le damos clic aquí al botón verde que dice empezar. Reboot nos da dos opciones: la reparación estándar. Esta reparación es la mejor de todas porque ustedes pueden simple y llanamente reparar el sistema operativo, pero mantienen la información, no la pierden en su totalidad como son los métodos anteriores. Claro que de igual manera tenemos la reparación avanzada, que igual que los métodos anteriores, perdemos la información, el sistema operativo se repara, ¿ok? El sistema es actualizado, pero vamos a tener acceso también al iPad.
Si el problema no es muy grande, igual nosotros acá podemos salir del modo recuperación, muy fácil y muy sencillo. Y si el problema no es tan complejo, entonces el sistema de Reboot se va a encargar de salir del modo recuperación. Y bueno, vamos a mantener la información en nuestro iPad. Para eso les voy a mostrar ambos ejemplos, ¿ok? Acá lo que yo voy a hacer es primero darle clic a esta opción que dice salir del modo recuperación. Cuando le demos, lo que viene siendo el sistema de Reboot se va a encargar de reiniciar el iPad, ahí como pueden observar. Y una vez que el iPad se reinicie, ok, va a iniciar, pero nuevamente con el sistema operativo. Vuelvo y repito, esto exclusivamente siempre y cuando el problema no sea tan grave y solamente se trate de entrar y de salir del modo recuperación. Aquí esperamos a que el sistema del iPad cargue en su totalidad. Y ahí, como pueden observar, ya tenemos acceso nuevamente al iPad. De igual manera, yo les voy a enseñar cómo funciona el método de reparar sistema iOS. Simplemente le damos clic aquí en empezar. Vamos a seleccionar la versión estándar, la reparación estándar, para no perder la información. Pero ya saben que pueden utilizar la reparación avanzada por si quieren una limpieza más profunda. O si la reparación estándar no les llega a funcionar, porque bueno, ya el problema es mucho más grande. Luego de seleccionar la reparación estándar, le damos clic al botón azul. A continuación, lo que viene siendo el sistema de Reboot se va a encargar de buscar la versión más reciente compatible con el iPad. Y nos da la opción de descargarla. Claro está que si nosotros ya la tenemos descargada previamente, podemos importar el archivo a lo que viene siendo el programa de Reboot para no tenerla que descargar nuevamente. Una vez que el archivo haya sido descargado o haya sido seleccionado, nos da la opción de reparar el sistema, ¿ok? Le damos clic en donde dice iniciar reparación estándar. Y bueno, lo primero que va a hacer Reboot es verificar de que efectivamente el software seleccionado o el software descargado coincida con la última versión que Apple está firmando. Una vez que la verificación haya finalizado, el programa de Reboot se va a encargar de descomprimir el sistema operativo para posteriormente iniciar la reparación. Y bueno, ya después de haber descomprimido el sistema operativo, va a comenzar a reparar lo que viene siendo el sistema, ¿ok? En este caso esperamos primero a que el sistema de Reboot se encargue de reiniciar el iPad. Fíjense que ahí el iPad se ha apagado, va a volver a iniciar la manzana, pero en este caso se va a encargar de reparar el sistema operativo. Lo que se va a encargar el sistema de Reboot es reparar el sistema operativo. Y aquí, como pueden observar, ha aparecido una barra de carga, que bueno, esta barra va a cargar a medida de que se va reparando el sistema operativo. Entonces vamos a esperar a que este proceso finalice. Y ahí, como pueden observar, el iPad se reinicia, pero ya el proceso ha finalizado. Esto quiere decir que a la hora de reiniciarse el iPad nuevamente, pues ya vamos a tener el sistema reparado. Y lo que viene siendo, sí, el sistema y toda la información se va a mantener intacto. Eso sí, si tenemos una versión más baja a la que teníamos anteriormente, evidentemente la versión se va a actualizar también. Yo de momento el video se los voy a dejar hasta acá, así que espero que les haya gustado. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Teenager Spanish. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de Teenager Spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.